con este libro prácticamente se va a hacer todo, 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 todo lo que ocurrió desde el día que nació y el día que desapareció. Así resume Nicolás Binder, periodista puertomontino, su libro La vida breve de José Guenante, texto escrito para acceder a la tesis de título en la Universidad de Chile, tratando de responder el por qué el entonces joven de 16 años fue hecho desaparecer. El profesional entrevistó a su familia y leyó las más de 2.000 fojas del expediente judicial para buscar respuestas. En su último año José moldeaba erizo, tenía 16 años, trabajaba para comprarle cosas a sus hermanitas, a sus primas, ayudar a su tía, y moldeaba erizo en una pesquera en Cardonal. Entonces, la vida que llevó José Guenante, siento yo que tengo la misma edad que él, fue una vida que fue completamente, primero, completamente, no difícil, pero sí distinta a lo que mi generación hemos tenido como, digamos, como experiencia de haber nacido durante, después de, no sé, pues después de la, a fines de la dictadura. Una vida marginal de un Chile marcado por la desigualdad y la exclusión. Tenemos un cabro que, de origen humilde, mapuche, que es secuestrado por carabineros de Puerto Montt. Y a nadie le importa, a nadie le importó, si es el tema. Entonces, claro, tenemos Matute Jones, tenemos otras personas que desaparecen que son de otra condición socioeconómica, y sabemos, todo Chile sabe que está desaparecido, y que desaparece un cabrón mapuche, y encima del sur de Chile, que a 1.000 kilómetros de Santiago, y nadie le importa, a nadie le importó. Buscar fotografías de José es limitarse a estas dos. Así los recuerdos físicos son pocos, pero ello poco importa a su familia, que aún pide justicia. Una justicia que hasta ahora ha sido esquiva. Lo único que uno pide como familia, que se haga justicia y que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad, porque ya hacen años que nosotros con tremenda angustia no sabemos dónde están. Es un tema que es mucho más amplio, de por qué un cabro que moldea erizo desaparece y a nadie le importa. Yo creo que por ahí, y también sobre Puerto Montt, o sea, ¿por qué esto ocurrió acá y no ocurrió en otro lado? Si esto hubiese ocurrido en Santiago, estaría desaparecido. Si hubiese ocurrido en el norte, estaría todavía José Buenante desaparecido. Yo tengo la sospecha de que lamentablemente esto ocurrió acá por algo, y es por el hecho de que acá la impunidad estaba imperante desde siempre. Mientras los abogados de la familia del joven llevarán este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el periodista espera que su libro sea un aporte a la verdad.